y denos viento fresco ya para el abstruso y acomodaticio que todas llevamos dentro. ¡No diga! Porrerito, perdónanos ahora tú, porque te hemos querido tanto. ¿Y qué llevas en la mano? ¡Una zanahoria! ¡También está confitada! ¡Qué corros! Estaba enseñado, estaba enseñado antes de nacer. Yo puedo ser abarrotada y la inocencia, si es que la tengo, nada me la ha de quitar. Debe ser conducido a una institución moderna y puesto en un calabozo con oscuridad central. Su portal de Belén. ¡Enrevesado! ¡No grite así! ¡Resuelta acabar con nosotros! ¿Qué? Sí, eso es. Sería como vivir en una tumba muy recogidita. Nos han cortado los pechos desde la fundación de la orden. A serle clara, a mí eso no me da ni frío ni calor. Es la vera resignación armenia. A ver si ahora morimos todos con mayor conformidad. Temblando en las pajas, le cantaron al son de su edad. La Venecia de morado, tomado y todo de la mejor. ¡Al cielo! Esta es rémora del niño babo y salvaje, abandonada por todos. ¡Suéltele! ¡Suéltele! De tanto callar, la boca se nos ha ido reduciendo. Ahí están las altisbrujas, liberadas. ¡Satisfechas como torres de ser tan derechas y llevar campanas en el coño! ¡Es realmente feo! ¡Resuelta acabar aquí nosotros! ¿Y usted esa munición de vosotros? ¡Estoy mandando moscas! ¡Y una de ellas se colgó en esa frente de papel! ¡La nariz! ¡Se alcanzan con patarras a la gozana! ¿Quién utiliza usted ese polvo ingenioso que da de alta? ¿Quién se conforma a la vista de tanta conformidad? Con tacto y discreción. ¡Y el cielo coronado! Yo sé hasta dónde se puede pecar cuando no se cree en el pecado.